días, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos. Estamos un día más en Tertuliacos, estamos en el programa número 11 y hoy va a ser un programa diferente a todos los demás. Son 11 programas ya, los que llevamos ya casi 3 meses. Estáis aquí escuchándonos todas las semanas en iVoox, en Tertuliacos, en la página web, en www.quepasaco.com. Y también en el WordPress de Tertuliacos, además de iVoox. Y por supuesto tenemos por allá a nuestros amigos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, Josu, ¿qué tal estamos? Buenas tardes, noches, días, pues bien, mira, de domingo he trabajado, pero bien, con alegría. El domingo con alegría. ¿El Valencia gana o no ha ganado? El Valencia ha empatado, pero me da igual el Valencia, macho. Yo he trabajado, he ganado. Gana dinero, el Valencia que se pudra. No. Bueno, bueno, bueno. También tenemos por ahí a nuestro dios soberano, Suco. ¿Qué tal estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy te hemos hecho correr, ¿eh? Tela, que yo estoy, bueno, como siempre, a tope. Es que tengo la agenda, como siempre, apretadísima. Y es que voy a todos lados con bulla y... siempre voy tenso con exámenes, prácticas, trabajo. Estoy en... voy a reventar, se me está acabando el power up. Ay, ¿qué tal la película del Harry Potter ese? Pues yo la verdad es que no me gustó, pero no fue nada del otro mundo. Yo sabía que la gente iba a ir con las ideas equivocadas, la gente se esperaba Harry Potter y eso no es Harry Potter. A mí que no soy fan, ¿qué? ¿Me la recomiendas o no? Tú que no eres fan, sí, te la recomiendo. Te la recomiendo si no, si nunca has visto cosas de Harry Potter. Verlas las he visto todas. Gustarme realmente no. Pues entonces a lo mejor esta te puede dar una cosa distinta. A lo mejor lo que tú no encontrabas en la otra, a lo mejor en esta lo puedes encontrar. Pues me la anoto. Jota no está. Jota que vendrá. Jota viene con un poquito de retraso, pero no personal, sino de retraso de tiempo. Y en nada lo tenemos aquí. Pero tenemos a un invitado muy especial para mí, por lo menos, porque a Juan Castillo de Mechanical Boss. Muy buenas, Juan. Hola, muy buenas. Lo conozco hace mucho tiempo y le tenemos un aprecio enorme aquí en esta casa de Tertuliacos y ha venido porque hoy, el programa de hoy va a ser diferente a los demás, porque no va a ser una temática en concreto, porque va a ser un poquito en cómo se hace un videojuego y qué mejor que tener a una persona experta en el sector, desarrollador de videojuegos, profesor, organiza eventos. ¿Qué no haces, Juan? ¿Qué no haces? Pues yo me atrevería a decir que pocas cosas no hago, porque me gusta conocer todo. Tengo gente muy especializada en mi equipo que sí que se centra en lo suyo, pero yo siempre tengo ese culo inquieto, ¿no? De querer conocerlo todo y sobre todo lo relacionado con el sector del videojuego. La verdad es que gente como vosotros en Mechanical Boss hace falta en este tipo de sectores. Son gente muy cercana al jugador, gente que tú te acercas, no muerden, no están dentro de una caverna, no son comedoritos detrás de un ordenador viendo una pantalla verde, letras negras. No, son gente normal que tú lo vas a un evento y los tienes ahí para preguntar cualquier cosa, cualquier duda que tengas. Y es lo que vamos a hacer hoy. Es lo que vamos a hacer hoy. Así que, ¿estás preparado, Juan? Sí, sí, sin ¿estás duda. Preparado? Cuéntanos un poco que, por encima, qué es lo que tienes ahora mismo, porque son muchas cosas y jolines, la gente le interesa. Cuéntanos. Hacemos un poco un balance rápido. Así como cosas más cercanas, tenemos entre manos, hemos empezado con la promoción del máster de videojuegos en la Universidad de Alcalá de Henares, uh-huh. Un máster propio de la universidad. Llevamos 2 años haciendo esta formación aquí en Zaragoza, de donde yo soy, pero pues después de estos 2 años en los cuales ha habido tan buenos resultados, pues la Universidad de Alcalá se interesó y ha crecido.
Luego en paralelo tenemos un par de videojuegos en desarrollo dentro del equipo de Mechanical Boss, que estamos unos cuantos, no somos un estudio precisamente pequeñito, tampoco somos grandes, pero estamos unos cuantos, ¿no? Entonces ahora mismo tenemos dos proyectos en desarrollo, uno multijugador que es, está muy enfocado a la filosofía que nosotros tenemos, y otro que es más single player inspirado en Portal, que pues parte del equipo pues le interesaba ese proyecto y se metió en él. Y luego en añadido, pues lo que has mencionado, el tema de eventos, estamos siempre colaborando con eventos. Recientemente estuvimos haciendo unas cuantas acciones para el evento de juventud que hubo en el Pilar. Exacto. Y pues ya estamos planificando cositas futuras pues también aquí en Zaragoza. Muy bien, la verdad es que Zaragoza hay que decir que es un sitio donde se celebran cantidad de eventos prácticamente todos los fines de semana. Hay que decir que, hombre, en Valencia, tú a ti también te pasa, porque ahora, por ejemplo, este fin de semana estaban dando una masterclass de desarrollo en 3D, si no me equivoco, de sí, videojuegos. Aquí en las naves que llaman aquí, cerca del puerto, que ahí hace muchas cosillas. Como el ayuntamiento se lo cede, pues realmente lo tienen fácil para exponer cosas. Ahí es muy fácil, aquí en Zaragoza y en Valencia, y por supuesto. En Cádiz capital, quizá no, pero en Jerez también se mueve mucho, ¿verdad, Suco? Sí, la verdad es que un poquito más que aquí lo que es capital, se mueve un poquito más. Sí, yo creo que estamos en tres puntos. A ver, si nos contamos Madrid-Barcelona, porque ya se sabe que Madrid-Barcelona todos los fines de semana tienes algo que hacer, pero siendo ciudades medianas y grandes, pues la verdad es que hay que decir que el mundo del desarrollo del videojuego y de lo que es el videojuego en sí está muy presente. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta, Juan, como jugador. ¿Qué es lo que le pides tú a un videojuego? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué es lo que le pides tú a un videojuego? Vale. Yo lo digo siempre en charlas, porque muchas veces se acerca la gente a preguntarme ¿cómo debería hacer mi videojuego o tal? Un videojuego tiene que divertir, es la esencia. La esencia de todo videojuego es precisamente, al menos para mí, es, al fin y al cabo es una opinión bastante subjetiva, pero creo que es una opinión que funciona bastante bien en el mercado. Es el hecho de que el juego sea en esencia divertido. Los gráficos pueden entrar, siempre tienen que entrar por los ojos, evidentemente, pero hay gráficos y gráficos que pueden entrar por los ojos de distintas maneras. Puedes irte a lo realista y que generen pues emoción, etcétera, pero igualmente puede haber gráficos muy minimalistas que cuesten pocos recursos para empresas con menos capacidad, que igualmente pueden ser graciosos y amigables, ¿no? Sí. Pero la esencia, a mi modo de ver, es eso, que divierta. Por eso nosotros estamos tan centrados en videojuegos online, porque considero que una de las mejores formas que hay de divertirse es con gente, ¿no? Entonces, ese es mi hándicap, sin lugar a duda. Jugar una partida con los colegas, la verdad es que siempre viene bien, siempre viene bien. Bueno, perdón, que me trabo. Yo quiero hacerte una preguntilla, ¿vale? Que yo soy más a nivel retro, ¿vale? Uh-huh. Ahora también juego a la Play 4, que también la tengo y tal que cual, pero realmente yo quisiera saber los inicios. ¿Qué te inspiró a ti empezar a hacer este mundillo? ¿Con qué juego de tus inicios empezaste a despertarte en este mundo? Yo empecé con los Marios tradicionales. La verdad, en mi casa siempre ha habido NES, Super Nintendo, etcétera. Yo creo que a mí lo que más me inspiró es que todos estos juegos de Nintendo se pudieran jugar entre cuatro, frente al resto de consolas que tenían menos mandos, ¿no? Siempre se quedaban en dos el resto de consolas. Y a mí siempre lo que me fascinó de los juegos de Nintendo, de hecho, era el típico niño que tenía los cuatro mandos en casa para que los amigos vinieran a su casa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ya empezó mi camino en hacer juegos colaborativos, ¿sabes? Juegos cooperativos, donde hay desde Super Smash Bros, que es todo competición, hasta Mario Kart cooperativo, que es avanzar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí es donde está, por así decirlo, la base. Pero hubo un punto en el cual todo esto despertó, que yo creo que está más unos cuantos años después, que es cuando empecé a hacer contenido propio dentro de World of Warcraft.
Como sabéis, hay un montón de servidores privados por ahí. Mucho. Que... Sí. Mucho, mucho. Pues yo al principio era niño, apenas conocía nada del mercado y quería jugar al WoW porque me parecía una auténtica maravilla, toda Diez la fantasía, años. Etcétera. 10 años de mi vida perdidos. Y pues curiosamente entré en un servidor donde enseguida me hicieron GM, que es que tienes una serie de poderes, ¿no? Entonces, una para controlar a la gente, llevarla de un sitio a otro, crear contenido, etcétera. Y lo que hacía era cada fin de semana les hacía una mazmorra personalizada a los 100 jugadores que había activos en el servidor, ¿no? Entonces, pues creaba un bicho, les hacía un pasillo, unos laberintos, hacía eventos como llevar a todo el mundo a una jungla y que jugaran ahí un poco rollo de Battle Royale. Hacía cosas así, muy dinámicas. Y yo creo que ahí es donde planté las bases para crear contenido interactivo para la gente, ¿no? Porque verdaderamente me lo pasé muy, muy, muy bien haciendo a diario pues cosas para la gente que estaba en ese servidor. Eran muy poquitos, eran 100 personas, pero la verdad que estaban muy contentos con lo que salía. Ya tendrías nivel, ¿no? Porque siendo tan joven, sin experiencia ni nada, tú dices solo 100. Para mí solo 100 es una barbaridad. ¿Así me entiendes? Porque yo no sé, yo me meto en el Excel y te hago una tabla y poco más. Realmente. Por eso te lo digo, tío. Y digo, jolín, tan jovencito y haciendo ya cosas para todo el mundo, tío, ya tendrías algo en el coco ya metido, macho. Si no, no es normal. Pienso. Puede ser. Bueno, pues a ver, yo quería preguntarte que a la hora de sentaros todos a plantear el proyecto, ¿qué es lo primero que abarcáis? ¿Qué es lo primero a lo que, digamos, le metéis mano? ¿Lo que es, por ejemplo, el personaje, la historia? ¿Qué es lo que hacéis? Sí. Yo, cuando en mi equipo llega un proyecto nuevo o alguna posibilidad nueva, siempre llega por una llamada, quiero decir, no una llamada física, sino siempre hay alguien que se le despierta algo, ¿no? En plan, ¿y esto? Sería interesante. Tenemos una filosofía muy predispuesta a analizar qué cosa, esas llamadas, ¿no? En ocasiones por falta de tiempo o por falta de recursos se descartan, pero sí que tenemos en ese aspecto una actitud muy, muy cooperativa de escuchar las ideas de todo el mundo. Entonces, cuando llega una llamada, cuando alguien dice, oye, ¿y esto? ¿Molaría? Lo que hacemos es una pequeña reunión, analizamos si se puede hacer, si no se puede hacer, si tenemos recursos, si puede funcionar, si es atractiva, ¿no? Pero antes de decidir meternos por completo, hacemos como una pequeña criba, ¿no? Decimos, ¿esto para qué público va a ir? Esto se hace falta, no hace falta, hay mucho, hay poco, puede funcionar. Ese es un primer paso. Y un segundo paso que también queremos, que también intentamos dar de manera muy, muy cortita, es prototipar la idea, ¿vale? Nos da igual que el personaje sea alto o sea pequeño. Nos da igual que haya bloques en vez de columnas en la mazmorra. Nos da igual que descartamos todo eso. En esencia, con bloques y con formas súper básicas, prototipamos la idea e intentamos jugar cuanto antes. Porque una vez se juega, se ve si verdaderamente la experiencia que quieres transmitir tiene algo de chicha. A partir de entonces es rascar. Está bien, bastante curioso. No sé, sí. Di. No, iba a decir, el tema financiación lo tenéis fácil, que esto no tiene que ser barato. Ya, arrancamos ya, con el yate. Empezamos ya con las preguntas conflictivas. ¿O? Que no hemos hecho un videojuego. ¿Os habéis dado cuenta, no? No hemos hecho todavía ningún videojuego, no hemos plantado las bases, pero ya queremos saber aquí el no, tema. No. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto cuesta hacer un videojuego? Sí. Dale, Juan. Pues cuesta muchísimo, la verdad. No os voy a engañar. Yo me atrevería a decir que cualquier producción... humilde, que se requiera un año de producción, pues no baja de los 100.000, 200.000 euros. Si verdaderamente se hace a presupuesto, si la gente colabora entre ella y no pone nada y pone su trabajo sin coste, pues entonces se reduce, ¿no? Pero si hablamos de hacer las cosas bien, pues cuesta mucho. Uno de los principales problemas que tenemos en la industria del videojuego es precisamente la financiación. Porque
falta industria en ese aspecto. De hecho, ahora mismo nosotros estamos planteando un par de dosieres que queremos presentar a un par de fondos de inversión que son extranjeros, porque en España hemos visto que todavía la gente que está dispuesta a invertir como que le gusta palpar más en lo que va a invertir, y el concepto videojuego lo ve muy lo ve todavía raro, ¿no? Entonces hemos preparado un par de dosieres para irnos afuera y pues es posible que salgan, es posible que no. ¿Qué es lo que yo analizo para la inversión de un videojuego? Lo que analizo es que siempre se tiene en perspectiva, o lo que siempre nos dicen, es que queremos la inversión para pagar sueldos. Y es como una respuesta que nos dan de manera un poco despectiva, y es una cosa que yo no entiendo, porque al fin y al cabo deben de estar acostumbrados a invertir en cosas donde se compran máquinas, se compran cosas, y entonces, aunque salga mal la inversión, siempre pueden recuperar por ahí. Pero en el sector del videojuego son las personas las que crean las cosas. Exacto. No las máquinas, ¿no? Entonces hacen falta personas, y ese es el hándicap del videojuego, y todavía la gente que tiene pasta en España yo creo que todavía no lo ve muy claro. Aquí lo ven difícil si no hay un producto finalizado, algo con el que agarrarse, el aval. Los bancos ahora ya no, pero antiguamente solo se agarraban a tus propiedades. Y un videojuego es lo que dices tú, Juan, si no hay una propiedad, ¿qué vas a darle? Un producto que no sabes si va a funcionar o no va a funcionar. Es un concepto bastante complicado. Está dentro del mismo problema que puede tener el arte, como puede ser el cine o como puede ser el teatro, pero no está considerado igual. Y es una pena, ¿eh? Es una pena que lo que es el videojuego, que lleva, por lo menos para mí sí que es arte, y que no esté considerado en la misma tesitura que... Está llegando porque pues hay bastantes asociaciones, nosotros somos miembros de varias, que están luchando, estamos intentando defenderlo, pero se ve que está llegando, pero todavía tiene que llegar. Sí, aunque da mucho. Yo te voy a hacer otra pregunta. Tú como desarrollador, ¿cómo coges y le dices a un diseñador artístico, a un artista 3D, lo que quieres hacer con tu personaje? ¿Cómo os hacéis entender entre el equipo? Está por un lado la gente de diseño, que cuando hablo de diseño en videojuegos no hablo de nada artístico, hablo de pensar la idea, analizar psicología, la experiencia de juego, etcétera. Eso es lo que viene siendo diseñar el juego, ¿vale? Entonces, ese rol de diseñador, la forma que tiene de comunicarse con el artista, suele ser siempre a base de muchas referencias, ¿vale? Porque al fin y al cabo, pues, por suerte o por desgracia, prácticamente casi todo está hecho. Y con lo que está hecho se pueden inventar cosas nuevas, sí, pero hay muchas bases para por dónde tirar, ¿no? Entonces, siempre el diseñador, a la hora de hablar con el artista 3D, por un lado, le pasa pues su hoja de ruta, ¿no? El personaje tiene esta historia y tiene estas cualidades. Y me he inspirado en que, mira, pues esta armadura que había en este juego de hace 15 años, pues mola mucho, pero era 2D, quizá, ¿qué pasa si la hacemos 3D? O sea, es un poco, se lanzan ciertas píldoras así, pero siempre intentamos que el propio artista 3D, que es al fin y al cabo quien ve el mundo en 3D y quien tiene que tener la capacidad artística de crear contenido bueno en 3D, tenga un punto de creatividad, ¿no? Se les dan ciertas píldoras, pero que desarrolle contenido. Con lo que va desarrollando, lo que se hace es tomar decisiones muy rápidas, porque sí que es cierto que al fin y al cabo el contenido 3D, pese a ser creativo, hay que acotarlo a cómo tiene que ser el videojuego, ¿no? Entonces, conforme lo que va haciendo, en cierta medida libre, en cierta medida atado por píldoras y el cambio, se va verificando y se va reconduciendo, hasta que llega un punto en el cual pues se ve correcto el producto. Sobre todo es con muchas iteraciones. Es la parte base de todo videojuego, en la cual entra un equipo muy multidisciplinar, además de diseñadores, artistas y demás, es que haya un montón de iteraciones entre todos los trabajadores y que verdaderamente se lleguen a... O sea, haya mucha muy buena comunicación y muchos puntos de acuerdo. Esto es como dijéramos una empresa. Tú quieres vender papel de rollo papel higiénico y tienes que decirle a todo el mundo que este papel higiénico no raspa, este papel higiénico tiene que ser blanco,
tiene que venderse en rollos de 12. Un ejemplo a grandes rasgos, creo yo, sobre lo que es un producto. Entonces, claro, todo el mundo tiene que saber, entre todos, lo que estáis vendiendo, claro. Yo lo entiendo así, sí. Se hace desde el departamento de diseño una pequeña biblia. Eso es. Que está en constante evolución. Conforme se van desarrollando contenidos, se sigue modificando, pero se hace una pequeña biblia que sirve de guía para todo el equipo. Bueno, pues a ver, mi siguiente pregunta sería: ¿cómo ves tú hoy en día lo que es la industria del videojuego? ¿Vale? Tanto a nivel profesional, en el sentido de grandes empresas que estamos viendo, y a nivel de los indies y demás que estamos teniendo aquí en España, o que fue también fuera de España, pero que son empresas un poco más pequeñas. ¿Cómo ves tú esas dos categorías a día de hoy? Yo creo que aquí nos podríamos explayar, pero voy a intentar concretar. Yo creo que no terminaríamos en un día. Haciendo un pequeño resumen, sí, sobre vale. Industria, ¿vale? Una de las cosas que está ocurriendo en la industria es que yo creo que está madurando, ¿vale? Nos creíamos que ya teníamos una industria madura, pero en comparación con otras industrias de otros artes y otras cosas, pues el videojuego es de las más nuevas en ese aspecto. Y es ahora mismo cuando verdaderamente, hasta ahora casi que era un crecimiento constante, ¿no? Y ahora es cuando va a empezar a pasar algo. Va a empezar a haber muchas empresas, va a empezar a haber mucho producto, ya no todo el producto se va a comprar. De años, sacaras el producto que sacaras, con un poco de difusión y marketing, pues podías encontrar en el Corte Inglés juegos bastante malos. La cosa es que eso ahora ha cambiado, ¿no? Ahora ya hay productos de todo tipo, y hacer un videojuego mediocre e intentar venderlo es algo bastante difícil, porque está habiendo juegos free to play de una calidad pasmosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por un lado está lo que tú dices, la gente que lleva más tiempo en las grandes empresas que llevan mucho tiempo en el sector y que hacen productos triple A, que, por así decirlo, yo creo que se han sabido mantener bastante bien. Nos han dado una pequeña patada a esa gente que estábamos en el segundo escalón, ¿no? Para que bajemos a... Yo creo que lo han hecho bien. Están comercializando sus productos, siguen a pie, ganan por un lado menos que antes, pero por otro lado hay más consumidor cada vez. Entonces yo creo que siguen bien en ese aspecto. Están tirando... El principal problema que yo veo que tiene esta industria, por intentar sacar dos píldoras concretas de las dos, ¿no? El principal problema que yo destacaría de la industria más profesional es que se les están permitiendo cosas que no se deberían, como publicar juegos con bugs muy graves. Es como, que es eso. Exactamente. Aquí tenemos... Ahí es donde yo quería llegar. Tenemos aquí... ese es el punto, ese es el mayor hándicap. Es el hecho de que actualmente hay juegos con una inversión brutal que están sacados únicamente para facturar dinero y ni siquiera tienen un estándar de calidad mínimo. Ese es el hándicap que actualmente tiene esa industria. Si estuviera aquí Jota, hablaríamos otra vez de No Man's Sky, ¿verdad? Pero, ¿cómo? Muy buenas, Jota, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Has venido justo en el momento clave. Vengo acalorado y mojado, por eso lo digo todo. Pero bueno, vengo al 100% para estar con vosotros. Muy bien, pues ya conoces a Juan. ¿Y qué le preguntarías a Juan? Pues bueno, mi pregunta tiene que ver un poco más con la ética, más bien que por los videojuegos. Si, por ejemplo, una empresa como Rockstar o Naughty Dog, porque yo me imagino que estarás con un equipo, ¿no? Me imagino. Sí. Claro. Te ofreciera un contrato de una suma importante, pero a cambio tendrías que dejar a tu equipo de lado. Hombre, yo sé que es un poco comprometerte
En ese sentido, Un poco. pero claro, Un poco. es un poquito tentador, pero quería saber, una persona como tú en tu posición, que te gusta tanto los videojuegos y eso, ¿qué haría en ese sentido? Porque claro, yo me quiero poner también un poco en tu puesto, digamos, por si algún día me veo yo en esa situación. Vale. Un poco. Si te presento, te presento al demonio del hombro izquierdo del programa, ¿vale? No pasa nada, me gusta, a mí me gusta, me Sí. gusta. Yo voy a hablar como creo que haría, no significa que verdaderamente haga eso, porque una vez, verdaderamente, cuando estas cosas te llegan de verdad, pues la perspectiva es distinta, Es ¿no? distinta, sí. Intento verlo desde la perspectiva que tengo ahora, intentando ponerme en esa situación. Generalmente es una situación extraña, te lo adelanto porque las industrias grandes, las grandes mayor, están bastante acostumbradas a comerse equipos en vez de personas, porque ven que resulta más. O sea, ya te adelanto que en el mercado es una cosa que se ve poco, porque suelen gustarles más las cosas que la gente hace en conjunto antes que La coger que a una haces sola solo, persona. así es. Pero si me tocara eso, ¿no? Si me llegara una gran oferta, lo primero que haría sería darme valor. Aunque suena raro, porque yo no soy nadie y ellos son todo, yo considero que mi individualismo ahora mismo y mi empresa, que es en lo cual llevo trabajando 3 años, pues tiene bastante, bastante valor. Entonces, una de las cosas que les pediría es, vale, yo me voy contigo, pero déjame en paralelo mantener esto de alguna manera. Es una de las cosas. Yo pondría condiciones por dos motivos, porque creo que ellos van a valorar eso. Ellos van a valorar que yo sea responsable con mi pasado. Ellos van a tenerlo muy en cuenta. Van a decir, este tío es un profesional, no deja las cosas de lado, y eso va a hacer que yo creo me quieran más, ¿no? Entonces yo creo que eso es un buen hándicap. Y luego en paralelo también creo que para que yo tomara esa decisión tendría que venir de una empresa muy específica, tendría que venir de ciertas empresas en las cuales a mí verdaderamente sí que me llamaría mucho la atención trabajar, y no necesariamente son las más top, sino que es gente que hace un tipo de producto, por ejemplo, lo que tú has dicho, ¿no? Naughty Dog, pues estaría muy bien, pero no me atrae tanto los productos de Naughty Dog. Bueno, lo he puesto como ejemplo, digamos. Sí, Vale, pues. ¿Qué empresa te gustaría poder colaborar con ella? Ya no solo trabajar, sino colaborar simplemente. A mí me encantaría llevar el departamento de I+D de Blizzard. Yo Oh. ese sería el trabajo de mi vida. Pero tú el de I+D y yo el de marketing. O sea, sería mi sueño trabajar en marketing de Blizzard. Vamos, sería. Ya Porque ves. es que son los productos mejor vendidos del mundo, creo yo, ¿eh? Porque hay A mí productos. me gustaría ser el tío ese loco que tienen ahí para que se le ocurran cosas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y que de repente coge a un equipo de 20 chavales y dice, vamos a prototipar esto, a ver si funciona. Que luego cuando se ve que mola, ya lo coge el equipo profesional y lo desarrolla. Y lo prostituye en cierta medida, Sí, lo ¿sabes? Le prostituye, quita sí. el alma. Pero Pero sí. A mí me gustaría estar en ese puesto, ¿no? Ese sería mi sueño. Y la verdad que yo por esa oportunidad sí que si fuera concretamente esa oportunidad, admito que sería bastante más manejable para que la aceptara. Qué bueno. Pondría pocas pegas. Dale, yo sí. Bueno, pues yo te hago otra preguntilla. Vale, el tema de los DLCs, ¿vale? ¿Tú crees que merece la pena hacer tanto DLC y sangrar a la gente tanto? Porque si tú estás haciendo un videojuego para no terminarlo y seguir sangrando a la gente, no sé, no sé qué, vamos, Aquí ¿qué te, es? ¿Qué aquí, opinas de los DLCs y qué nos... aquí te voy a responder yo, ¿vale? Como Vale, dime. jugador, odiamos los DLCs, odiamos segundas partes, odiamos el pay to win, odiamos el contenido extra de pago, pero como empresa, es como te diría yo. ¿Quieres una camiseta? Te cuesta 5 euros. Una camiseta con letras te cuesta 10. Y una camiseta con letras y dibujos te cuesta 15. ¿Tú como empresa qué prefieres? ¿Vender una camiseta de 5 euros o una de 15? A ver, yo Hombre, diría. ya, pero es que.
Hay DLCs, creo yo. Exacto. Me voy a mojar un poco en esto. Uno de los principales problemas que tiene la industria de los DLCs, y aquí, bueno, prefiero no mojarme. Prefiero mantener, porque quién sabe, a lo mejor me mandan una oferta para que me fugue con ellos dentro de... Pero voy a decirlo, ¿no? El hecho de que haya un juego en el cual el juego va a simular las vidas de las personas, y tú pongas en la segunda versión de este juego algo tan básico como que haya mascotas, lo pongas dentro del juego, lo que no tiene sentido es que cuando saques la tercera versión de ese juego... la parte de mascotas la saques como DLC. Exacto. Ese es el punto. Si estamos hablando de algo tan chulo como Dark Souls, que de repente cuando coges un nuevo DLC tienes horas y horas y horas nuevas de juego y verdaderamente se quiere, pues tiene sentido, ¿vale? Pero es que más estamos... que DLC, eso es una expansión. Más que claro. Entonces, hay diferentes formatos de DLCs. A mí el DLC de Rocket League me parece fenomenal. De hecho, me he comprado un par porque me apetecía tener un DeLorean en el Rocket League y decides pagar los 2 euros o no pagarlos para tener el DeLorean. Pero ni te quita experiencia de juego ni te la da. Sí, pero el punto... 2 euros, no 30 o 15, claro, el punto de sangrar el producto, incluso la filosofía de... Yo hago primero todo el videojuego, pero luego le quito cachitos que sé que en un futuro voy a vender. Eso yo considero que es una mala práctica. Estaríamos hablando de Street Fighter V con referencia a Dark Souls, por ejemplo. Estarían los dos extremos. Street Fighter V es un juego que no está terminado y te lo están vendiendo con DLCs al año siguiente, por ejemplo. Por lo menos así lo veo yo. Bueno, también quería preguntarte, porque esta pregunta que te voy a hacer, muchas personas se la harán porque no tienen ese conocimiento y suelen confundir mucho lo que es un diseñador gráfico de un programador. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ellos para que la gente lo sepa? Hay como tres roles principales. De hecho, en el máster nos centramos en ellos. Hacemos una visión general de esos tres roles y luego hacemos que los chicos se puedan especializar en una de ellas, ¿vale? En el sector del videojuego hay muchos perfiles, es muy multidisciplinar el videojuego, es una pasada, pero hay dos puntos principales, ¿vale? Por un lado está el programador, por otro lado está el artista y por otro lado está el diseñador. El programador, su base, su esencia es hacer toda la parte de arquitectura del código, ¿vale? Hacer que la lógica del juego funcione, meter las funcionalidades y verdaderamente puede trabajar y puede hacer toda esa parte del videojuego con bloques. Un poco lo que decíamos antes, ¿no? Da igual que se vea un personaje chulo, si se ve que es un cuadrado el que lleva una espada, para ver si funciona o no funciona, no necesitas más. Por otro lado está el artista. El artista se dedica a toda la parte de contenido digital. Puede ser desde 2D hasta 3D. Generalmente, pues hay un gran campo en todo eso. Desde hacer personajes hasta hacer escenarios, hasta hacer la interfaz. Pero tiene ese punto artístico, ¿no? Hay un punto intermedio, porque es que hay muchos roles dentro del videojuego, pero que es más raro. Que es gente de programación que se dedica a tema de shaders y tema de visual, de cómo se hacen, de cómo se acaban renderizando las luces, etcétera. Hay ciertos puntos intermedios donde convergen entre ellos, ¿no? Pero ese rol es bastante raro. El programador y el artista suele ser artista. Y un poco. Sí, digamos. Como peleando... ramificaciones de cada uno, digamos. Así es. Y peleándose entre medio de esos dos, del programador y del artista, suele estar el diseñador, que es el que suele llevar un poco el remo de la idea y se encarga pues de que, por un lado, el artista pinte su idea bien y, por otro lado, el programador la ejecute tal y como él la tiene en su cabeza, ¿no? ¿Hay alguna otra ramificación? Por lo mismo que te comento antes. Igual que está el diseñador, que lleva por así la idea... Está en ese punto intermedio de todos ellos el rol de productor también, que se suele encargar de dirigir al equipo a nivel de tiempos, ejecución... O sea, hay muchas funciones, es bastante amplio en general. Pero sobre todo, las tres ramas principales, por simplificar un poco y que no nos dispersemos, es programador, artista y diseñador.
La verdad es que son primordiales. Ah, hombre, yo porque os conozco como equipo. Al conoceros como equipo, pues ya conozco a toda la gente que tienes allí. Y la verdad es que hacen falta, yo creo que hacen mucha falta. Pero yo hay una de las preguntas, ahora que estábamos hablando de la enseñanza, muy básicas, porque yo como jugador, y a ver, yo he estudiado, yo soy técnico especialista en equipos informáticos, he dado programación, y yo te puedo asegurar que yo, por ejemplo, no me pondría a crear un videojuego. ¿Por qué? Porque a mí lo que me gusta es jugar. Tú, Juan, a tus alumnos, ¿qué les aconsejarías? Porque, claro, muchos se piensan que vienen a hacer un curso de Unreal y vienen a jugar. Entonces, Realmente, sí, generalmente pasa, sobre todo la gente joven, la gente que es más joven, porque ahora una de las cosas que ha ocurrido con la formación, que es que como que se ha hecho muy accesible. Antiguamente para dedicarte a hacer videojuegos, pues te tenías que terminar una ingeniería y después ya buscabas alguna empresa que te medio aceptara, ¿no? Ahora ya no, ahora ya hay másteres que puedes empezar a partir de los 18 años, ya tienes cursos con 14, 13 años que te enseñan cosas básicas, entonces se ha democratizado mucho más todo esto. Entonces hay mucha gente joven que lo ve un juego, y está bien si lo ves como un juego si es un hobby, ¿no? eso Pero es. a la hora de la industria, a la hora del sector profesional, es importante que sepas que va a haber muchísimo trabajo detrás, que sepas que hay que tener verdaderamente muchas ganas de crear cosas para vivir el sacrificio que implica hacer un videojuego. Vamos, yo siempre lo digo, tú lo conoces, que ya te he contado Eso es. alguna otra vez mi historia. Yo vengo de la hostelería, que me parece que es uno de los campos más sacrificados que siempre se dice que hay, y considero que el videojuego pues puede ser perfectamente igual de sacrificado. Evidentemente me gusta mucho más que la hostelería y es mucho más satisfactorio en otros muchos aspectos, pero igualmente requiere una implicación brutal. Hay que entender que hacer videojuegos es un trabajo, es algo, o sea, es algo real, es algo serio, no, sobre todo para padres, ¿no? Que tengan miedo. Mi hijo quiere hacer videojuegos, tal, eso va a estar todo el día matando maracos. No, hacer videojuegos es algo muy serio, es algo que requiere mucho trabajo, es algo que requiere aprender todos los días, estar estudiando constantemente nuevas tecnologías, requiere ejercitar la mente un montón. Y pues bueno, tiene sus frutos, ¿no? Ya lo vemos, es una de las industrias de ocio que, bueno, es la industria de ocio que más ¿Qué beneficios más da. beneficio? Exacto. Eso lo tienes que repetir cuando esté mi hijo delante de 10 años. Ay, a ver si estudia, pero que estudie de verdad. Porque él se cree lo que tú estás diciendo, que es un juego directamente. Y nada, esto lo grabo y se lo pongo esta noche cuando esté durmiendo. Requiere mucho compromiso. Yo, de hecho, me acuerdo de un par de noches que me ha tocado quedarme con algún programador a aprender teorías matemáticas que se suelen dar en másteres más allá de la carrera, porque necesitábamos aplicar ciertas funciones y cosas así. Pues yo no tengo una solidez en matemáticas brutal, ni mis programadores, alguno de ellos sí, pero nos ha tocado aprender cosas que hasta ahora no habíamos estudiado y son a un nivel académico bastante, bastante fuerte, ¿no? Necesitas aplicarlas para que tu videojuego funcione y necesitas, vamos, tener la mente muy despierta para aprender cosas, estar constantemente documentándote para enfrentar esos retos. Porque al fin y al cabo el sector del videojuego es un sector donde la parte técnica es la base del sector, luego está la artística, la creativa, las historias, pero siempre se mueve todo videojuego en una máquina y siempre tiene un código detrás y es esencial estar a la altura. Así es, así es. Dale, Busser. Pues hombre, me vas a perdonar, pero te quiero poner un poquito entre la espada y la pared. Nada, nada. Bueno, yo es que anteriormente provengo de otro clan, ¿no? O de otro grupo, digamos, y después hicimos la Orden Gamer y, hombre, más o menos queremos estar
queremos tener una idea más o menos igual, ¿no? Digamos todo para que no después haya problemas, no sé qué. Entonces, si tú estás en un equipo, a la hora de crear un juego, realmente, porque cada uno tendrá gustos diferentes, me imagino, o cada uno tendrá unas ideas que quiera plasmar en el juego, porque realmente es un arte, ¿no? Crear lo que tú tienes en mente, plasmarlo en un juego, cada uno tendrá unas ideas. ¿Cómo os ponéis de acuerdo realmente para poneros de acuerdo y crear un juego entre todos? Y más, hombre, vosotros me imagino que seréis un grupo pequeño, pero en un grupo grande, ¿cómo realmente se pone de acuerdo un grupo? Sobre todo en la industria del videojuego, yo he visto funcionar, o sea, una cosa es que haya una actitud muy jovial, haya una actitud muy de dar a conocer las ideas de todo el mundo, de que todo el mundo pueda opinar en cierta medida, pero los equipos que funcionan son equipos jerarquizados, como cualquier empresa. Es que al fin y al cabo una empresa de videojuegos es una empresa igual que cualquier otra en cualquier otro sector, ¿no? Entonces, pues hay una serie de puestos que se encargan de tomar decisiones, al fin y al cabo. Hay un diseñador jefe, hay un productor, está el CEO de la compañía. En ocasiones la gente hace mejor o peor ese rol, ¿no? Pero siempre hay una jerarquía para toda esa toma de decisiones final. Pueden ocurrir muchas cosas. Puede ocurrir que una idea venga pedida por un cliente específico, que al fin y al cabo estés haciendo un videojuego para un publisher, o estés haciendo un videojuego para alguien en concreto y tengas que hacerlo a medida para él, o si verdaderamente es una actitud creativa de decir, oye, vamos entre todos a hacer algo chulo. Las ideas que, vamos, yo lo que he visto es que los equipos que mejor funcionan son equipos en donde verdaderamente hay alguien que asume riesgos y toma decisiones, ¿no? Un líder, dijéramos. Sí, tiene que haber siempre un líder para, por lo menos a nivel empresarial, por lo que me toca a mí en mi parte. Yo creo que si no hay un líder que, no es que no domine todos los sectores, sino que sepa lo que quiere. Con saber lo que quiere da igual que sepa de todos los sectores que no. Estuve tres meses antes de empezar Mechanical en un formato bastante horizontal, donde estábamos unas 9 personas trabajando de manera totalmente horizontal, y yo vi cómo la producción descendía a niveles catastróficos. Hace falta una guía. Es muy importante. Esa guía tiene que ser flexible y tiene que ser una persona capaz de liderar. Tú lo has dicho, lo has llamado líder y esa es la función. Es que un jefe, realmente un jefe, es todo lo contrario a un líder, porque un jefe lo único que quiere es producción, o hablando de una empresa de producción o un videojuego finalizado, si es solo jefe, y sin embargo un líder quiere que un equipo funcione, porque si un equipo funciona, todo va rodado. Más tarde o más temprano, todo va rodado. Pero un jefe lo único que quiere es beneficio, puro y duro, y ya está. Dale, Josu. Bueno, va. Una preguntita. Es una pregunta tonta, pero voy a hacerla igual, ¿vale? ¿Hay mucha mujer en el mundo de los videojuegos? No. Ya está. Siguiente. No, te voy a hablar un poquillo. A ver, es que suena un poco cachondeo, pero como aquí somos 4 tíos, ¿vale? Alguna se propone hablar algún tema de mujeres, y si hablamos está mal porque somos 4 tíos, pero si no hablamos también está mal porque no hablamos de mujeres. A ver, es que yo... Entonces, claro... Hablando yo como el que más habla aquí, la igualdad yo pienso que es un mito y una mentira, porque toda persona es válida para hacer cualquier cosa, sea mujer o sea hombre, o por lo menos en lo que yo creo. Aquí somos 4, pero porque no tenemos a ninguna en el grupo, si no ya lo sabes, Josu. Hay pocas. Yo creo que es una cosa, bueno. Yo siempre he tenido clara esta situación. Me parece que es importante que se habla de ser humano, más que de mujer o hombre, porque yo creo que en el siglo XXI es de lógica que cualquier ser humano tiene los mismos derechos, ¿no? Pero una de las cosas que ocurre en el videojuego es que hay muy pocas chicas interesadas en él. De hecho, hay alguna campaña, hay alguna empresa, algún máster que intentan potenciar y facilitar para que haya chicas que se metan en el mercado. Yo en ese aspecto puedo decir que he tenido bastante suerte.
Porque creo que de unas 50 personas que han pasado por Mechanical en estos 2 años, 10 han sido chicas. Y es, me parece, uno de los hándicaps más grandes que hay en España. Hay que decir que muchas de ellas provenían del mundo artístico, entonces en artes sabemos que hay un rating más alto que en tecnología, ¿no? Pero eso, hay muy pocas. Prácticamente no se ven, pero sí que es cierto que me atrevería a desmentir cualquier tipo de discriminación, porque todas las chicas con las que he trabajado en los últimos 3-4 años dentro del sector del videojuego me han parecido gente súper válida, con un montón de cosas que aportar al equipo, y vamos, con ganas de decir, oye, que estoy sola, pero aquí hago cosas interesantes. Hombre, yo en la jam que montasteis de Ludundare, ahí había media docena. Había media docena. Sí, estaban el equipo de Infinity Games, que son dos, si no me equivoco. En Happy Hop Game, si no me equivoco, también hay una chica. Los gallegos, que ahora no me acuerdo, también había otra chica. Sí. La verdad es que sí que es verdad que puedo decir que sí que hay. Bueno, pues ahora hay que tener cuidado, que si no los avasallan seguro, ¿eh? A ver, pero es un poco, ya lo sabéis, igualitarios somos, lo que pasa que no ha venido ninguna a decirnos queremos salir en vuestro programa. Eso es verdad también, eso es verdad. Bueno, venga, seguimos. Pues nada, a ver, mi pregunta siguiente va a ser, ¿os habéis inspirado en vuestros proyectos que estáis haciendo ahora? ¿Os habéis inspirado en algún juego, en alguna película, algún libro, algún cómic, algo que os hayáis inspirado? Sí, bueno, hemos tenido varios proyectos y los que tenemos ahora entre manos, voy a hacer un poco resumen rápido de ellos. El primero que hicimos, que nos contrataron, fue Trinket Trick, que estaba totalmente inspirado en Candy Crush. No estamos muy orgullosos de él, de hecho muy poca gente conoce que hemos hecho ese juego. No, entonces no. Pues había una inspiración directa, ¿no? Ni lo sabía, vamos. Luego repítelo, no, lo buscamos, hombre. No hace falta. Claro, luego escucháis el podcast y eso. Joder. Luego, por ejemplo, Dungeons of Madness, que ha sido nuestro juego estrella, está muy inspirado en las mazmorras tradicionales que había en los juegos online. Está inspirado en World of Warcraft, está inspirado en EverQuest, está inspirado en un montón de juegos que han tenido concepto de juego online y han tenido mazmorras, fantasía y dragones. Luego Spell Knights, concretamente. Que es uno de los juegos que hemos comercializado hace poco, que tiene más de 60.000 descargas. Estamos bastante, bastante contentos con las cifras. No tiene una inspiración directa, porque de hecho es gracioso, porque Spell Knights nació en base a que yo vi en la tienda de Unreal Engine, que es el motor de videojuegos que utilizamos, vi un pack que venían 4 elementos de la naturaleza. Y dije, pues con este pack podemos hacer un juego. Y pues directamente lo creamos prácticamente de la nada. Como usa los elementos y Magicka ya existía, pues se puede decir que se parece bastante a Magicka. Sí, se puede decir que sí, es verdad. Sí, ahora que lo nombras, sí. Lo que pasa es que, claro, vista cenital y... Claro, tampoco vino por ahí la idea, y de hecho Magicka se combinan los elementos entre ellos y Spell Knights es un shooter de elementos, pero es un shooter. Luego tenemos por otro lado Solar Gun, que es uno de los proyectos que están haciendo nuestros alumnos. Y tiene una inspiración bastante directa a Portal, ¿vale? Tiene una pinta. Eso sí que va a ser un juegazo, lo tengo clarísimo. Y pues tiene referencias a Portal muy claras en cuanto a forma de contar el mensaje, en cuanto a plataformas, puzzles, etcétera, aunque no se parecen nada. No hay portales, no hay, ¿sabes? Es una vuelta de tuerca totalmente distinta, pero la inspiración está ahí, está clara. Y luego por último Snights, que es un pequeño juego multijugador que estamos haciendo. Sí que está inspirado en un juego que hubo hace 5 años, llamado Nimble Quest,
que tenía simplemente función single player, y nosotros lo que estamos haciendo es meterle un punto muy multiplayer, con un montón de gente jugando. O sea, le estamos haciendo un lavado de cara completo a esa idea inicial que hicieron unos chicos hace 5 años, y estábamos pues dándole mucha más vida, ¿no? Creando más contenido, más funciones, haciéndolo chulo a nuestra manera de ver cómo sería chulo ese juego. La verdad es que ya lleváis una muy buena carrera, ¿eh? Spell Knight es el que más he podido probar, y Solar Gun yo puedo decir que tiene una pinta muy buena. Solar Gun ha venido de parte de una Ludum Dare. Una Ludum Dare es, si no me equivoco, es una jam en 72 horas a nivel mundial, sí. Con en concreto tienen que darte una temática en concreto y todos a la vez, si no me equivoco, ¿verdad? Hicisteis hace poco la 36, si no me equivoco. Vosotros, correcto, aquí en Zaragoza hicisteis una jam con la Ludum Dare 36. Explícale a todo el mundo, ¿vale? Porque claro, un videojuego puede venir la inspiración de, como habéis dicho, de una lluvia de ideas, de un brainstorming, de una reunión, pero también están estas jam que son increíbles. Son increíbles y pueden surgir juegos como estáis hablando de Solar Gun. Explícale un momentito aquí a todos estos lo que es una jam. Una jam es juntarse un grupo de gente para hacer videojuegos de manera muy rápida. De hecho, siempre cuando la gente me pregunta, pero de manera muy rápida, ¿cómo que muy rápida? Pues siempre les hablo de la famosa jam que hay, que se llama Cero Horas Jam, que se hace en el cambio horario, y entonces empiezas a las 2 y terminas a las 2. Es la jam más corta que creo que hay. Entonces, el concepto de esencia de jam es eso, ¿no? Aunque generalmente casi todas implican, suelen ser pues 48 horas, 72, suele ser algo más de tiempo, pues para poder madurar durante un par de días la idea. Pero la idea base es eso, es intentar hacer un prototipar una idea, ese mismo paso que os he dicho que tenemos cuando se nos ocurre una idea, que primero la prototipamos y probamos si funciona, pues es un concurso por ver quién es capaz de prototipar algo chulo en ese enfoque. Exacto. Con unas reglas o con una temática que suele dar la organización. En ocasiones son reglas, en ocasiones es temática, en ocasiones es ambas. En el caso de Solar Gun, la temática que nos dieron es un arma no convencional. Entonces, pues nos inventamos una arma que disparaba bolas de luz. El último que hicisteis a mí me gusta, ¿eh? Yo ese lo quiero tener. O sea, el último, vamos, ese yo lo quiero tener, ¿eh? Pronto, ese cuando haya algo de tiempo lo sacaremos. Vale. Dale, Juanjo. Nada. Mi pregunta es, bueno, si vosotros aceptarais mi propuesta sin hablar todavía con el resto de mis compañeros, ¿vale? Mi propuesta, si vosotros aceptarais, nosotros lo haríamos en directo, ¿vale? En exclusiva para vosotros. Si algún día vosotros aprobarais que nosotros fuéramos por lo menos una vez los beta testers de algún juego que vosotros sacarais. Pues antes de que contestes, ya hemos ido. Ya hemos ido porque por lo menos Josu y yo hemos probado Spell Knight en beta test. ¿Sí o no, Josu? Sí, claro que sí, hombre. Para nosotros es esencial iterar con usuarios, y una de las formas que tenemos es a todos los contactos que tenemos facilitar betas antes de tiempo, y vamos, o sea, eso lo tenéis que contar por descontado, siempre lo hacemos y vamos, cuenta con ello. Ah, guay. Pero, Buche, tendrás que encender el PC, ¿eh? No solo para ponerte a hacer tus diseños. Yo creo que el PC lo tendría que poner a punto, porque solo lo utilizo para mi diseño y Facebook y un poco más. Bueno, preguntilla chorra otra vez. Estás diciendo todo el rato de jugar multiplayer, online, para jugar con gente, ¿vale? Todos esos rollos.
Yo pienso que es mejor jugar codo con codo que online, realmente, la verdad. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Mejor dos players en casa o cuatro, como decías antes en tus principios? Porque tanto online a mí realmente me satura. Cuando juego con más de 3-4 personas me satura muchísimo. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que el mercado en general ha cambiado un poquito respecto a eso. De hecho, tenemos tenemos el caso, por ejemplo, de Flat Heroes, que es un juego que hicieron unos chicos de Valencia, muy majos, que pues han tenido, la verdad, poco movimiento en Steam para lo que habrían deseado, porque al fin y al cabo el juego era local y había que jugar. De hecho, ya están trabajando en versión online, que seguramente una vez la metan en Steam se lanza mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Actualmente la gente, el mercado principalmente, al menos en PC, está en Steam. Steam es una tienda digital donde tú tienes tus productos, donde tienes tus amigos, donde ves cuando un amigo juega y quieres jugar con él, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en sí el mercado ha mutado. ¿A mí qué es lo que me pasa? Yo esa sensación que antes tenía cuando quedaba con mis colegas en físico para jugar a juegos de rollo Mario Kart, Smash Bros, etcétera, etcétera, yo esa sensación la he cambiado por quedar con colegas para jugar o a juegos de mesa o a partidas de rol o a cosas que me dan más personalización que un juego general. Y en cambio toda esa experiencia de jugar a un juego social la he llevado al PC y la he llevado a internet con micro, con casco, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ha habido esa mutación en la forma de consumir, sobre todo por las facilidades que da. Porque una de las cosas que a mí me pasa, por ejemplo, que es que la gran mayoría de colegas que tengo no son de Zaragoza. Entonces la única forma que tengo de jugar con ellos es mediante ordenador. Que esto no quita que si verdaderamente luego quedamos para ir a una feria de videojuegos en Madrid, que esa noche nos estemos jugando a la Wii, todos ahí picados, etcétera, etcétera. Esa experiencia no se pierde, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al sector de... Yo creo que el usuario que es muy consumidor de videojuegos actuales se ha globalizado tanto y ha hecho tantas amistades fuera que le es mucho más fácil consumir juegos que son sociales pero son mediante internet en vez de codo con codo que codo con codo, ¿no? Evidentemente es un poco lo que dices. El codo a codo tiene un valor que sí, que vamos, que me he quedado anticuado yo, vamos. Hombre, a ver, estamos... No, yo creo que tiene un valor muy fuerte, pero el problema es que por facilidad ya no se consume. Al fin y al cabo, estamos en una época, nos guste o no, aquí voy a hacer un poco de demagogo. estamos en una sociedad que cada vez es más individualista, entonces a la gente pues, nos guste, es raro, pero cada vez nos gusta más estar en nuestra casa, tener nuestro Netflix, tener nuestro Spotify, que no me pasen un CD, que ya me lo... Ya me lo... No sé, cada sí, vez... Sí, sí. Las acciones sociales son distintas, son para otras cosas, pues para beber una cerveza, para... ¿Sabes? Es distinto. Claro. Y yo creo que hay ciertas cosas en las cuales nos estamos volviendo poco... Lo digo como filósofo que estudié filosofía un par de años, ¿eh? Yo creo que nos estamos... Yo creo que eso, ¿no? Que nos estamos moviendo más individuales, lo cual es un problema. De hecho, yo creo que hay que aglutinarse más, que hay que socializar más. Y una de las formas que yo tengo de poner mi granito de arena a la sociedad pues es precisamente creando experiencias sociales. Son mediante una pantalla, sí. De hecho, no descarto que bastantes de mis juegos, una vez tengamos capacidad de producción, tengan ports a consolas donde se permita de alguna manera esa socialización también codo con codo. Una cosa que me gustaría implementar en las situaciones en las que pudiera. Pero pues de momento tendemos a eso, ¿no? Yo creo que es eso. La verdad es que aquí... Aquí está el caso de que somos un valenciano, un maño y dos andaluces. La unión de que no hace falta ser de vecinos para poder hacer un proyecto a través de internet social. Y la verdad es que sí que es verdad que me gustaría quedar con todos para echar unas cervezas todos los fines de semana, pero es complicado. De hecho, para que te hagas una idea, puntualización muy rápida, yo en Mechanical habríamos tenido posibilidad de intentar trabajar cada uno desde nuestra casa hasta que tuviéramos más producto y demás, y yo fui muy defensor de sí o sí tener una oficina, un espacio físico, un sitio donde ir, vernos las caras. Entonces, verdaderamente eso es un hándicap muy importante.
Pero, ¿qué pasa? Pues al fin y al cabo llega un punto que hemos tenido que tirar de recursos de gente que está modelando desde Madrid, desde Pamplona, de gente que trabaja desde fuera porque al fin y al cabo quiere colaborar con nuestro proyecto porque le gusta y pues no tiene posibilidad de desplazarse a Zaragoza, ¿no? Entonces, nos pasa un poco eso. Lo último que digo yo. Hombre, yo me quejo de jugar online que me satura, pero gracias al online conozco a esta gente. Eso también te tengo que decir. ¿Sabes? Pero bueno, yo preferiría vivir en Zaragoza o en Cáceres, lo que fuese, que estar a la otra punta. También te lo digo, ¿eh? También, también. Hala, ya me quedo tranquilo. Y bueno, Juan, quería saber tu opinión con respecto a la polémica que hubo de No Man's Sky. No sé si sabes la polémica que hubo. Quería saber tu opinión con respecto a esa polémica. Yo creo que hay muchas cosas que no sabemos de esa situación. No sabemos hasta qué punto Sony metió fuerza, luego se quiso desvincular un poquito más. No sabemos hasta qué punto ellos querían verdaderamente conseguir el producto que vendían, pero verdaderamente se les fue de las manos y no lo consiguieron. Sí que es cierto que de manera objetiva, hay ciertas acciones que son muy negativas y que tienen un punto de maldad raro. O por lo menos de despiste bastante cuestionable, ¿no? Que es que una semana antes tú sí que sabes cómo es el producto y no puedes hacer declaraciones diciendo que el producto va a ser distinto, ¿no? Una cosa es que un año antes tú quieras que el juego tenga un montón de cosas, pero si evidentemente has dicho eso y la gente espera eso, lo lógico, si un año después, cuando vas a sacar el producto, no las tiene, pues que o lo avises o digas vamos a trabajar en ello más adelante. Claro. La verdad es que sí, porque es que yo, por ejemplo, de No Man's Sky, yo creo que si la publicidad hubiera sido de otra manera, a mí me parece un juego bueno. A ver, vamos a ver, estamos hablando siempre de lo mismo. Es un juego en el que no te deja hacer más que en todos los planetas exactamente lo mismo. Todos los planetas son iguales, la exploración es exactamente igual. Lo que pasa es que yo creo que el producto, entre la prensa especializada con el billete de dólar y demás, yo creo que ha habido un problema grave de comunicación hacia el que ha comprado el producto. Vamos, o por lo menos es lo que veo yo. Igual que lo que veo, ya lo diré, como está pasando ahora, ya está llegando diciembre y ya llegan las nominaciones a los GOT y demás. No te voy a preguntar si Dark Souls o Uncharted 4 o Doom va a ser el juego del año. Yo te voy a preguntar por el indie del año. ¿Qué indie del año? Yo pondría entre Aragami, pondría entre, ya lo diré, el Firewatch, y pondría el otro de los de Limbo, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Pondría los tres. ¿Cuál coincidirías conmigo? Me parecen interesantes los tres, desde luego. El corazón me diría Aragami, ¿vale? Porque, pues, evidentemente hay que barrer para casa y, pues, que el indie del año se lo llevara un equipo español, pues sería algo. Exacto. Yo creo que sería, pero lo que falta, a la industria española. Puede ser. Sería una forma de decir, oye, que es que aquí ya empieza a haber cosas. Estaría muy bien, la verdad, sería un puño en la mesa, pero yo creo que pensando con cabeza y dejando un poco de lado el corazón, Firewatch es mucho más, es un producto mucho más sólido. Es gente que no tiene una trayectoria indie precisamente, pero sí que las nominaciones indies los consideran indies porque al fin y al cabo actúan de manera independiente, ¿no? Entonces sí que tienen sitio allí, porque al fin y al cabo pues es un mensaje alternativo, es un producto alternativo, tiene cosas, pero yo me atrevería a decantarme por Firewatch. Sí, yo también, Firewatch, aunque yo siempre intento bromear a todo el mundo porque lo considero el juego de pasear, pero claro, el mensaje que trae y todo como nos cuenta la historia, la verdad es que a mí me parece que es un juegazo, Es un juego. Sí que es verdad que los mismos de Limbo que hicieron el juego este, es que no me sale ahora el nombre, se me ha ido el santo al cielo por completo. Inside, exacto, hicieron Inside, pero claro, es que yo a mí personalmente
¿A mí? No les conozco, no tengo nada, o sea, nada personal contra ellos. A mí me parece que no han arriesgado nada, que han hecho lo mismo y que por consecuencia se ha quedado un poco pobre el producto. Hombre, a mí me ha gustado, sí que es verdad que según es como... chulo, sí, pero sigue siendo lo mismo que Limbo. Sí, es un poco sí. mi forma de verlo. Sí, sí. La verdad es que yo también a mí me han gustado los tres, pero vamos, Firewatch yo creo que este año es merecedor, digno y gran merecedor de ser el juego indie del año. Pues yo estoy loco por probar Agami, tío. Que, Juan, tenemos que hacer una quedada con el amigo de Aragami, que tenemos aquí a Zuko loco por probarlo. Sí. Está loco por probarlo, el pobre. Tenemos que traer. Dale, Jota. ¿Qué? Jota. Vale, pues me gustaría saber algunos consejos para la organización de eventos y para promocionar nuevos juegos. Realmente, ¿cómo se promociona un juego nuevo a la gente, darlo a conocer, cómo se empieza realmente? Es un poco una fórmula que nadie conoce, ¿no? Hay una serie de pautas. Hoy en día, pues una de las cosas que todo desarrollador indie para tener renombre hace es pues colgar un hilo en TeachSource o en Reddit o en ambas y pues contar su juego, ¿no? Una de las cosas que está viendo, uno de los principales problemas que está teniendo la industria del videojuego es la falta de visibilidad que tienen los productos, porque hay muchos productos, ¿no? Entonces, pues cada uno prueba diferentes estrategias. Hay gente que está empezando a desarrollar contenido en Twitch para conseguir seguidores previamente, cuando el juego está todavía un poco en el aire. Hay gente que está tendiendo a directamente contratar youtubers. Están los publishers tradicionales y algunos publishers nuevos, que lo que hacen es llegar a bases de usuarios, bases de datos de usuarios, llegar a ciertas revistas y mandar y hacer que se hable de ese juego en todos esos ámbitos. Y es un poco la forma de conseguir promocionar este tipo de juegos. Te digo, nadie lo tiene claro. Hay una pequeña pues guerra ahora mismo. Todo el mundo tenemos producto, pero a nadie nos compran, ¿no? Entonces, pues estamos todos buscando cómo hacernos oír. Sobre todo se busca un poco la viralidad. Hay ciertas cosas como en Twitter, las screenshots el sábado. Hay un par de hashtags así interesantes donde se consigue algo más de ruido. Hay alguna que otra acción, pero ya te digo, es que no te sabría decir nada concreto. Es un poco todo, es la guerra de hoy en día, ¿vale? Claro. Es la selva que tenemos en la industria ahora mismo es esa, ¿no? El cómo hacemos ruido. Y pues fórmulas son muy dispersas, pero no hay ninguna en sí que funcione. Bueno, sí, puedes hacer ruido, pero luego igualmente puedes no vender. Están las caras de toda la vida, las que tú sueltas pasta y a tirar para adelante, pero si como estudio indie quieres que se hable de ti, yo lo que recomendaría es que encontraras cuál es la esencia de tu producto y que la gritaras mucho, ¿no? De manera muy activa. ¿Apostáis, por ejemplo, por incluir un poquito de polémica en los juegos, o a lo mejor conoces gente que lo hace, como por ejemplo Watch Dogs 2, con el diseño de los genitales que han hecho, que ahora lo han eliminado? Pero hombre, yo creo que eso es un poco publicidad subliminal. Esto es como lo del culo de Blizzard, el culo de Blizzard, claro. Igual, esto es marketing puro. O sea, una gran empresa como Blizzard o como Ubisoft en este caso, eso se lo puede permitir porque no va a ir, va a ser apabullante, porque va a vender más. Yo creo que el problema de la prensa actual española, hablando de la española, ¿vale? Aunque se está generalizando, porque bueno, no podemos hablar ni de Kotaku ni ninguna así, porque son de otra manera, pero estamos hablando de Meristation, Vandal, 3D Juegos, todo este tipo de Alfabeta Juega y todas estas empresas se dedican a llenar sus páginas de todo esto. La PlayStation 4 Pro se calienta. Ubisoft ha sacado genitales en su videojuego y meten un parche para tal. Final Fantasy XV iba a venir sin parche de inicio y viene ahora. Es que es
yo creo que el problema no es que se aprovechen de eso, es que la misma prensa te lo va a dar, creo yo, ¿eh? La misma prensa te va a dar, si quieres crear polémica, te la va a dar y te va a dar juego, pero te la va a dar a una empresa grande, ¿eh? A Bethesda. Va a dar si eres grande. Si eres grande, pequeño, si eres pequeño... Mira, te voy exacto. a decir una cosa, en Spell Knights puedes pegar con un pollo a la gente. Con un pollo. Lo coges del cuello al pollo y si le das a alguien hace... ¡Muah! Claro. Y nadie ha hablado de eso, ¿sabes? No. En el mundo entero. Nadie, o sea, hay un par de chavales que les ha gustado un montón la idea y que nos tuitearon diciendo cómo mola esto, pero nadie ha hablado de eso. En Spell Knights, por un lado tienes las magias que lanzas, pero por otro lado tienes un arma melee. Tenemos guitarras, tenemos barras de pan, tenemos varitas de burbujas de estas con las que soplas y haces burbujas gigantes. O sea, tenemos un par de elementos así muy coña y ya te digo, nadie ha hablado de ellos. Bueno, una cosilla, cuando creáis cuando vais a un evento o una exposición, no sé cómo decirlo, ¿os cuesta mucho montar el stand y todas esas cosillas o que es muy costoso hacerlo? Sí, o pone muchas pegas y cosas así. Suele ser bastante costoso. Una de las cosas que suele haber es que suele haber asociaciones o suele haber empresas intermediarias que compran, por así decirlo, toda una zona y la subalquilan a pequeños estudios indies. Y gracias a eso, pues se ha economizado un poquito el poder estar en ferias, ¿no? Pero al fin y al cabo, para un desarrollador indie, conseguir logística, conseguir espacio, todo eso suele ser un gran problema y suele ser una inversión grande. Nosotros como Mechanical tenemos la ventaja de que esos medios los tenemos cubiertos, ¿vale? Porque al fin y al cabo nosotros tenemos un montón de equipos, tenemos muy buenos contactos con los que trabajamos a diarios para tener, para no solo estar en la feria con una pequeña mesa diciendo hola, este es mi juego, sino hacer acciones dentro de la feria, participar, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros siempre hemos, para destacar en marketing precisamente, hemos siempre buscado en todos estos eventos movernos por la tangente para llamar la atención, ¿no? Y la verdad que yo en ese aspecto estoy bastante contento con todas las acciones que hemos hecho en ferias en Mechanical Boss. Pero sí que creo que para el indie estándar, que son 3-4 conocidos trabajando como pueden, etcétera, yo sí que creo que hay problemas. Yo aquí puedo meter una puya a todos los organizadores, porque yo soy partidario de que ningún estudio con un producto finalizado, hablando siempre de producto finalizado, no una persona que no estoy creando un videojuego, no debería de pagar ningún stand. O sea, porque por ejemplo en Valencia me he encontrado con cuando estuvimos en Dreamhack, los del ESAT no, pero los otros chavales sí que pagaron por poner el stand. En Madrid, en la Madrid Game Week, los del Rincón prácticamente todos habían tenido que pagar una pequeña suma, que igual no es mucho para lo que estábamos hablando. Eso es una empresa como vosotros que dices que ya tienes pues tu parcela ya hecha, pues está bien, se puede permitir, pero es lo que decimos también, una persona con un producto algo pequeño, igual este dinero es bastante costoso, la verdad es que sí. Yo soy partidario de no cobrar, claro, también está ya dentro del pudor del mismo organizador. Dale, Suco. Bueno, pues ya mi última pregunta, bueno, penúltima, ¿no? Porque nunca vamos a decir que es la última. Pero sería, ¿qué consejos le darías tú a las personas que quieren iniciarse ahora en este mundo o que tienen ganas de meterse en un proyecto? Yo diría que hay que hacer cosas. Esa es la parte esencial, ¿vale? Yo diría que no hay que... Hay que hacer cosas y hay que hacer cosas pequeñas, porque terminar cosas es una de las cosas. Estoy repitiendo cosas muchas veces, disculpa. Cuando tú terminas proyectos, aprendes cosas esenciales para entender cómo desarrollar más videojuegos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal problema que existe actualmente en la industria del videojuego? Hace falta gente más preparada. O sea,
¿Hace falta mejores proyectos? ¿Hace falta mejores acciones de marketing? ¿Hace falta mejor contenido que divierta más a la gente? ¿Hace falta mejores cosas? Entonces, la forma de prepararse es no estar parado. O sea, no basta con verse 4 tutoriales, no basta con colgar una en Google Store y ver qué pasa. Hay que tener una actitud muy proactiva, ¿no? Nosotros en el máster, concretamente, una de las cosas que hacemos esenciales con los chicos es hacer un proyecto final, distribuirlo, lo metemos en una tienda, hacemos que vivan esa experiencia, hacemos que, evidentemente, los beneficios sean para ellos. Y gracias a eso hacemos que entiendan todo lo que hace falta para distribuir un videojuego, etcétera. Probar esa experiencia con un proyecto muy pequeño es lo que yo recomendaría a cualquier persona que se quiera meter en el mundillo, y hacerlo rápido. Porque lo que no tiene sentido cuando no se sabe cómo hacer videojuegos es que te pegues 4 años haciendo un videojuego. Haz un videojuego en 2 meses, 3, mételo, intenta venderlo, vive esa experiencia. Y base a eso, luego el siguiente proyecto que hagas seguro que es mejor. Yo voy a aprovechar de tus palabras, de tus sabias palabras. No utilices todo tu potencial en tu primer videojuego. Eso te lo he oído muchas veces y yo creo que es uno de los grandes consejos que se le da a todo el mundo. Y otro de los consejos que suele dar los compañeros es: lo que hagas, termínalo. Es algo muy importante, porque tú puedes hacer un videojuego, pero si no está terminado, un producto inacabado. Hay una frase de desarrolladores, de Jordi de Paco, que es de Valencia, que se ha hecho muy famosa entre desarrolladores en España, y es que seguramente tus 10 primeros videojuegos sean una mierda. Entonces, cuanto antes te los quites de encima, mejor. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Hombre, yo puedo aportar algo. Si algún día os hace falta una portada o un diseño de algún juego... Te estás vendiendo. Te estás vendiendo, ¿eh? Muy bien. Seguro que siempre hace falta gente. Has venido aquí atacándole que si se vendería, estás preguntándole tú, y ahora te ofreces a vender. El co quería Shisha, tío. Pues yo creo que con esto lo podemos dejar. Podríamos preguntar millones de cosas. Podríamos preguntar, pues, por tu paso como jugador, que podríamos preguntar sobre tu paso como profesor, podríamos preguntar sobre tu paso como desarrollador. Pero ya con esto yo creo que ya lo vamos a poder dejar. Repítele a todo el mundo otra vez, por si todavía no lo sabe, qué es lo que tenéis ahora actualmente en el mercado, y lo más importante, ese máster, porque a todo el mundo que quiera iniciarse en el mundo de los videojuegos, yo creo que es un producto bastante interesante. Cuéntanos, Juan. Tenemos el máster en la Universidad de Alcalá de Henares. Es un máster que, a mi modo de ver, está hecho de manera muy completa para las necesidades que tienen las empresas. Ese es el enfoque que tiene el máster: profesionalizar a la gente para entrar en el mercado laboral. El máster incluye un portátil, incluye un viaje a una feria profesional, incluye publicar un proyecto. Es algo esencial para que te puedas dedicar a esto. El máster se llama Unreal Lab. Se puede encontrar más información en unreallab.es. Y es un máster propio de la Universidad de Alcalá de Henares. Muy bien. En paralelo también tenemos pues actualmente Spell Knights en Steam, que ya tiene 60.000 descargas. Dentro de unos mesecitos se va a oír a hablar algo más de Spell Knights, porque va a salir una versión renovada bastante, bastante potente. Esto es algo bastante top secret. Creo que todavía no lo había contado nunca. Será top secret, pero yo creo que mañana a las 6 de la mañana ya está publicado, ¿eh? Bueno, hasta ahora era top secret. Y sí. Bueno, pues en paralelo a Spell Knights, que es el producto que ya tenemos en el mercado, tenemos dos jueguecitos que van a salir dentro de poco. Uno que es multijugador, parecido a una Snake tradicional, rollo Slitherio y todos estos, pero con héroes, que es Snake, que está inspirado en Nimble Quest. Y por otro lado, Solar Gun, que es un juego que va a generar... Yo creo mucho hype. Yo también estoy muy hypeado. Yo lo he visto muchas veces y recomiendo. Vamos, cada vez que lo veo tengo más ganas de probarlo. Y bueno, danos tus redes sociales para que por aquí la gente que nos escuche, que por lo menos pueda seguir todo esto que hemos estado hablando y vuestros proyectos.
Pues sobre todo MechanicalBoss, @mechanicalboss.com, que, o sea, @mechanicalboss es el Twitter, mechanicalboss.com es la página donde colgamos las noticias. Desde ahí es de donde suele pivotar todo lo que hacemos. Cosas más concretas, tenemos @gameboss para todos los eventos de videojuegos que hacemos. Y si alguien me quiere seguir a mí, que de vez en cuando digo alguna tontería, pues @crimiens. Muy bien. ¿Y el próximo evento que tenéis al público? Todavía no podemos decirlo. Será en Zaragoza en enero. En pero enero. Todavía no podemos decir mucho más. Suco, ¿qué ibas a decir? Que te he cortado. Sí, no, quería saber, Juan, ¿Batman o Superman? Yo soy de Batman. Me cago en la leche. Yo, es que, sobre todo, lo tengo que admitir, gracias a Christopher Nolan, ¿eh? Pero vamos a ver. Spider-Man. Otro igual, que se pone el traje para bailar. No tenéis ni idea, ¿eh? No tenéis ni idea de superhéroes. Yo lo siento mucho por vosotros, pero lo no tenéis siento, ni pero no Juan tenéis, hablado. No se tenéis ni idea. Le voy a hacer esta pregunta a todos los invitados que tengamos. Vamos a hacer un contador de a ver quién lleva más Superman y quién lleva más Batman. Bueno, pues de momento solo va 2-1, ¿no? Aún puedo remontar. Pues nada, yo creo que lo podemos dejar aquí. Es un... ¿Cómo se hace un videojuego? Contado por Juan Castillo de Mechanical Boss. Acrimiens es el nick más utilizado por él. Y yo creo que lo podemos dejar aquí. Butcher, ¿dónde te pueden seguir? A mí en Twitter, en Instagram, YouTube. Ahora YouTube también estoy dando un poquito más de caña. Quiero empezar con vídeos nuevos y tal, JBouncer, ahí me podéis seguir y escuchar mis mierdas y leerla también. Josu, ¿a ti? Yo, como siempre, me lío, lo tengo delante, lo voy a leer. ¿En qué pasa con guión? ¡Ah! Ya me gusta decir mal otra vez. programa, 11 programas. Yo creo que cuando Josu diga bien la página. Pues nada, ya lo sabéis. En la página del CON. En la página del CON. Bueno, ya lo sabéis. Y bueno, y por Valencia me podéis seguir también si queréis. Vale, yo estoy dando vueltas todo el día. ¿A ti, Suco, el dragón? Pues mi canal de YouTube, S-Dragón. Y en Facebook, S-Dragón y la abreviatura Level, de nivel en inglés, LVL. Y por favor, repito de nuevo, me estáis agregando gente de a la Play, me estáis agregando gente al Facebook y demás. Y quiero que me aviséis de dónde venís, si venís de... del podcast, si venís de si venís del podcast, si venís de del YouTube, si venís quiero saberlo para yo identificarlo, porque es que si no, no acepto. Así es. Y nada, pues yo también me despido. Yo no me podéis seguir en ningún lado porque como no tengo ni redes sociales ni tengo nada, la tengo todo en internet. Ahí podéis seguir en la página web en quepasa-corto.com, me podéis seguir en Twitter, Instagram, en Facebook, podéis seguir en Flick, que ahora lo he hecho. También tenemos ya por fin nuestro WordPress, con el WordPress de Tertuliacos, y la página y también el Twitter, que está @tertuliacos, en el Facebook buscas Tertuliacos y también nos tienes ahí. Allí, esta semana no hemos leído los mensajes, ni hemos dado ninguna noticia, porque la verdad es que era un tema bastante interesante, y Juan, pues tiene muchas cosas que contar. Nos hemos quedado con muchas en el candelero, pero para el próximo, cómo se hace un videojuego, con el próximo invitado que tengamos, tendremos más preguntas. Un placer y muchas gracias a todos por venir, y nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta la próxima. We'll be right back.